Aprende en casa. Vamos a resolver una cuestión de Baum de Castilla y León de junio de 2020. Se trata de un metal cuyo trabajo de extracción es 2,4 electrón voltios irradiado por luz monocromática. Para cortar el flujo de electrones se aplica un potencial de frenado de 0,7 voltios. A partir de estos datos debemos de calcular la longitud de onda con que es irradiado el metal. El efecto fotoeléctrico consiste en irradiar un metal con una luz de una frecuencia determinada. A partir de una frecuencia umbral mínima, los electrones son arrancados con una energía cinética determinada y se dirigirán hacia el electrodo de signo contrario, hacia el electrodo positivo. Si colocamos una pila con los bornes orientados en el mismo sentido que los electrodos, aparecerá una energía adicional que hará que los electrones se aceleren. Sin embargo, si la pila la colocamos en sentido contrario, aparecerá en el interior de las dos placas un campo eléctrico que intentará llevar a los electrones hacia el metal irradiado. Si el potencial que aplicamos es suficiente, podemos conseguir que no llegue ningún electrón al electrodo contrario. Si vamos cambiando el potencial, vamos viendo cómo los electrones se van frenando. Al potencial mínimo a partir del cual no llegan los electrones al electrodo, lo llamamos potencial de frenado. Para que se cumpla el principio de conservación de energía, la energía cinética de los electrones debe ser igual a la energía potencial de los mismos entre las dos placas. La energía potencial será igual a la carga del electrón por la variación de potencial, es decir, la carga por el potencial de frenado. Con lo cual, el potencial de frenado nos permite determinar la velocidad de los electrones, calcular la energía cinética que llegan los electrones en un momento determinado. Y a partir de ahí podremos calcular la frecuencia de la luz incidente. El trabajo que se hace para frenar a los electrones será la energía potencial, es decir, la carga por el potencial de frenado. La energía cinética es igual a ese trabajo que realiza el campo eléctrico para frenar los electrones. Y es 1,6 por 10 elevado a menos 19 por 0,7, 1,12 por 10 elevado a menos 19 julios. Debemos de pasar el trabajo de extracción a julios. Para ello lo multiplicamos por el factor de conversión. La energía del fotón es igual al trabajo de extracción más la energía cinética. Sustituyendo los datos obtenemos que la energía del fotón es 4,96 por 10 elevado a menos 19. Partiendo de la ecuación de Planck, la energía es igual a h por f y que la velocidad de la luz relaciona la frecuencia y longitud de onda, la frecuencia será 7,64 por 10 elevado a 14 hercios. Y la longitud de onda, utilizando la velocidad de la luz, 4,01 por 10 elevado a menos 7 metros. Y con esto queda acabada la cuestión.